mí se me hace muy difícil, sobre todo dado que estamos en Francia, se me hace muy difícil hablar de arte conceptual en un caso como este. No es conceptual. No es conceptual. No hay sustitución de la obra matérica por un concepto, una idea. No es conceptual. ¿Qué espero yo frente a una obra de arte conceptual en un museo con mi sensibilidad contemporánea puesta? ¿Eh? Espero entrar y ver qué. ¿Qué? Una plaquita con el nombre de la obra, por lo menos. Y una descripción sucinta, breve, de sus intenciones figurativas o no. Y luego cotejar esta información con la ausencia total o parcial de la obra en sí, en términos físicos. Yo creo que estoy de acuerdo. Pero, en cambio, sí veo una sustitución interesante de la forma por la idea. Cecilia Jiménez expresó ante las cámaras de TV, que bueno, son en este caso un sucedáneo de tu plaquita de museo. Pero no, por favor. Cecilia expresó... No, por favor. Bueno. De ninguna manera. No voy a aceptar jamás que el museo sea sustituido por el éter de la cámara, de la TV. Por favor, Valerie, ¿eh? Un pedo en la canasta de los tiempos. Cecilia ha expresado: si he pecado por pintarlo, pido perdón, pero no he podido terminarlo. Y de pronto veo que me pusieron un 2 y que no aparecen indicaciones sobre cuáles pueden haber sido mis desaciertos. Ah. Claro, bueno, lo que pasa es que tenés que entender, París, que a veces las tesinas de los alumnos son leídas por la cátedra o por algunos profesores de la cátedra de una manera integradora, diagonal. ¿Cómo se llama la tesis? El fin del arte. La revolución inconsciente de Cecilia Jiménez de Borja en Zaragoza o pintando con mostaza arriba del puré. Oh,
tiempo.